Carmen. Muchas gracias. De nuevo, el tema de la participación es también, probablemente esté en absolutamente todos los programas políticos. De nuevo, si le preguntásemos al Partido Popular si va a potenciar la participación ciudadana, dirá muy alto que sí, pero luego los ejemplos y las pruebas pues ponen a cada uno en su sitio. Y el primero es el hecho de que hoy no estén aquí y ni siquiera tengan el detalle de participar cuando una asociación como Asamblea Abierta les da la oportunidad. Voy a seguir desgranando un colectivo. De acuerdo. Voy a seguir desgranando un poco el programa electoral de Izquierda Independiente. En este sentido quiero decir que precisamente ha sido un programa que hemos elaborado tratando de buscar la mayor participación ciudadana. Hemos remitido cartas, correos electrónicos a todas las asociaciones, hemos abierto una página en internet para que cualquier vecino pudiese participar, y en ese sentido este colectivo Asamblea Abierta nos hizo llegar una serie de propuestas, entre las que están las que hoy se están leyendo desde la tribuna y que esperamos haber sabido recoger en nuestro programa electoral. También las que tienen que ver con participación ciudadana. En participación ciudadana me gustaría distinguir tres aspectos. Por un lado, el fomento o la defensa o el impulso a la participación de los colectivos y asociaciones que quieren agruparse, asociarse y desarrollar una actividad, sea la que sea. Ahí la labor de la Administración es la del impulso, la de la ayuda, la de el préstamo incluso de los materiales que son de todos, como pueden ser espacios públicos, y la de poner a su disposición los medios de información y de comunicación del Ayuntamiento. Ahí de nuevo tenemos que hablar otra vez de la plaza, de la página web y de Canal Norte, del desaparecido Canal Norte, que nosotros pues proponemos recuperar. Quiero recordar que el Partido Popular quitó la página en la que los portavoces de la oposición teníamos la oportunidad de dirigirnos a los vecinos en la plaza, porque iba a destinarla a las asociaciones locales. Bien, de aquello no se sabe nada, y lo poco que se sabe, desde luego, es desalentador. La última noticia, por ejemplo, ha sido cómo a una asociación de este municipio se le ha recriminado por poner un cartel anunciando un acto que iban a desarrollar precisamente en este espacio, simplemente porque iban a hablar de algo que al Partido Popular no le gusta, como es que se critique la privatización del canal de Isabel II. Por eso, nuestras propuestas, la propuesta número 36 es poner a disposición de las asociaciones los recursos municipales para facilitar la realización de actividades en espacios públicos. La 37, actualizar la ordenanza de participación ciudadana. Y la 35, y aquí entramos ya en la segunda parte, que es la de participar tanto asociaciones como vecinos en la gestión municipal, de vecinos y vecinas. Y la 35, por ejemplo, habla de potenciar la implicación de las asociaciones en la organización y programación de las actividades municipales. En ese sentido, nuestra propuesta es que, por ejemplo, la participación en la gestión, hay algo muy importante, y es la reactivación de la Agenda 21 local. La Agenda 21 era un proceso participativo que se inició hace 6 años y que hace 3 fue parado drásticamente y no se volvió a saber nada de él. Un proceso participativo en el que personas individuales, asociaciones, técnicos, políticos, todos nos intentamos poner de acuerdo para diseñar el San Sebastián de los Reyes de los próximos 20 años, para diseñar su modelo social, su modelo territorial, su modelo económico. Ese es el principal espacio de participación que se había diseñado y que el Partido Popular se cargó. Por último, el tercer aspecto es la participación de las personas no asociadas, es decir, personas individuales que no están en asociaciones, que no están en colectivos, pero que también quieren formar parte y tomar decisiones y participar en esa gestión. En esa línea, nuestra propuesta número 38 es precisamente la creación de nuevos cauces para la participación de la gente no asociada mediante consultas periódicas, consejos de barrio, centros municipales, redes sociales, etc. Si queremos hacer consultas realmente vinculantes, no podemos centrarnos en una pregunta en la página web, y menos preguntas como las que hace el Partido Popular en la página web de si te gusta una estatua para los Reyes Católicos, o preguntas parecidas, sino realmente establecer mecanismos para que todos y todas, tengan o no tengan internet, puedan participar. Ahí tendrá que funcionar
la revista, ahí tendrá que funcionar los consejos de barrio, ahí tendrá que funcionar Internet para que todo vecino, toda vecina tenga la posibilidad de la consulta que en ese momento se esté realizando, participar y dar su opinión. En ese sentido, nuestro compromiso es el de consultas periódicas vinculantes y vinculadas, es decir, que se hagan a través de la web, que se hagan a través de la plaza, que se hagan en los centros municipales, que se hagan en los consejos de barrio, y de ahí recoger toda la información, por supuesto, establecer los mecanismos necesarios para que sea un vecino o una vecina un voto, y que sean ellos y ellas, que sean vosotros, que seamos nosotros y nosotras los que decidamos. Gracias.